Hola, gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en el Tomb Raider. Y bueno, ¿os acordáis que cogimos unas cosas de las alcantarillas? Pues se me ha olvidado coger otra, ¿vale? Así que vamos a cogerla en un momento. Se me olvidó coger una. No se me olvidó, pensé que era por ahí por donde había que avanzar y al final no entré y debería haber entrado por ahí, ¿vale? Porque hay un fajo de billetes y yo todo lo que sea dinero lo voy a coger. Vale, es por la de que tiene. Esta no es. A ver, menos mal que no sé. Creo que es la siguiente. Creo que es la de frente, justo. Esta es la que gira. Sí. Ya. Vale, ya vamos perfectamente. Se me olvidó hacer esto. No se me olvidó. Pensé que no. Que por, si avanzaba por ella no iba a poder volver y no quería. Que es distinto. Vale. Vale, salimos por aquí tranquilamente. Puto fluorescente que me está dejando sordo. Aquí podríamos abrirla perfectamente. Perfecto, ahora. Y coger esto de aquí, que es un botiquín grande. Un botiquín nos cura 100 de vida. 100% de la vida. Y luego, eso de ahí. Que es un, es, no es un vendaje, no, no, no. Es un rollo de dinero. Y ya está, bueno, esto es todo lo que nos faltaba de coger de las alcantarillas. Que se me olvidó, lo siento. Porque debería haberlo hecho ayer, pero no me acordaba. Yo pensé que si hacía esto ya me iba del. Conseguía encontrar, entrar en el escondite y no quería. Vale. ¿Por dónde coño salgo? Ah, por aquí la escalera. Vale. Ah, baja. No te hagas la sofría, que no es para tanto. Vamos a coger cardilla, que al final me caigo. ¡Ya! Ya está. Algo que se me olvidó hacer mucho es grabar. Guardar la partida, se me olvida mucho hacerlo y debería hacerlo más. Vale, a ver, ahora yo que sé, vamos a salir por un sitio random. No sé por cuál salir. Voy a salir por este porque ya sé dónde estoy. Si salgo por este, más que nada. Pide poco más. A ver, subamos. Subamos, he dicho. Sube, me cago en todo. Sube. Gracias. Vale, pues a ver, ahora el tío de la cafetería nos dio un papelito que vamos a mirar ahora, ¿vale? Está aquí en el menú de tabulación. Damos a objetos y nos da un papelito que es aquí, donde está Francine, ¿vale? Nos dice que está en Row Dominique 17 y el código de la puerta es 15328, ¿vale? No me acuerdo de memoria. Bueno, no sé ya de memoria. 15328. Vale, y ahora tenemos que ir al sitio este, que está por aquí. Porque si habláis con, es, con esa no, no os deja. A ver. Tiri. Vale, aquí se me olvidó coger un fajo de billetes, así que vamos a ir a por él. Aquí hay un fajo de billetes que no cogí por algún motivo extraño, no vi, debe ser que no vi. Pero yo me acordaba de este fajo como si fuera ayer. Vale, vamos. Y ahora cuando consigamos meter el código, guarda la partida. Vale. 1. 5. 3. 2. Y 8. Y ya está. Tiquitín. ¿Ves que pone ahí el 17? Esta es la calle, el nombre de la calle viene también por ahí puesto en muchos sitios, así que no os preocupéis. Vamos a guardar la partida. Guardar, 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 he dicho. Gracias. Vale, pues tiramos para arriba. Para arriba. Tariririririri, para arriba. Ah, para allá. Estará grabando y todo bien, ¿no? A ver, voy a mirar. Vale, ya está. Ya estoy de vuelta, sí, está grabando bien, todo perfecto. 4 minutos, 4 y 6, 5, 8 y 6, 54. Sí, hay 4, vale. Vamos a hablar con esta mujer. Está en la iglesia vieja. Tienes que encontrar el Vamos a mausoleo hablar del camposanto. con esta Lleva mujer. debajo de la iglesia. ¿Es el mejor camino? Es No me acuerdo la de nada forma de de esto. pasar al portero. Cuidado con los salientes, son peligrosos. ¿Y qué no lo es últimamente? Bienvenida a París. No me acuerdo de nada de esta parte. Eso quiere decir que siempre cuando jugué lo hacía con el de. Hacía el trato con el del parque en vez de con el de café. El del café. El del café. Y no entiendo. No entiendo por qué, pero es así. No me acuerdo. Es que no me acuerdo para nada de esta. Vale, eso no se puede abrir. Este sí. No hay nada. Y este. También se puede abrir. A ver qué nos da.
Oh, un reloj. Vale, solamente se puede vender, pero paso limpiamente. Vale, y ahora tenemos que salir, creo que es por esta puerta. ¿Sí? ¿Es por esta? No lo sé. Es que no me acuerdo de nada. Yo creo que esta parte nunca la he hecho. Vale, pues creo que hay que ir para allá, ¿no? Me dicen por el pinganillo. Ah. Por si acaso nos enganchamos, no vaya a ser que haya maldades. Vale. Pues vamos por aquí. Hay un helicóptero. Y no sé por qué, pero hay un helicóptero. Pero se va. Vale. Ya, para acá. Vamos, para arriba. Arriba. No sé por qué, pero esto tiene pinta de caerse. No, ¿no creéis vosotros? Hombre, que se cae. Madre mía, ahora, festival. A ver, si me pongo aquí en sigilo, puedo ir pegado a la pared. No, pero yo quiero ir pegado a la pared, a la otra pared. Me da a mí que no. Me tengo que quitar el sigilo y polladas, si me cuelgo, ya está. Vale. Tiriti, 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 tiriti. Vale. Estamos intentando colarnos. Es que cuando haces el trato con Bernard, lo que puedes hacer, lo que haces es directamente te da la clave para entrar por el portero, donde hay un portero con un perro. Y yo me acuerdo que siempre entré por aquí, por ahí, así que por aquí nunca he entrado, la verdad. No, no sé muy bien si es más correcto entrar por aquí. Yo creo que sí, porque la otra es como la versión fácil. Vale, creo que nos tenemos que tirar por aquí. Sí, me da a mí que sí. Oh, estamos en una tumba. Estamos en el mausoleo, normal. No me acuerdo si aquí hay. Si aquí hay objetos, pero juraría que sí. Aquí siempre puedo volver a subir, ¿no? Sí, no, pues si no, no tenía ningún sentido. Vamos para allá. Sí, de sobra, puedo subir ahí. Mejoras. Vale. Vamos a ver si aquí hay cositas para coger, porque siempre hay cositas para coger, entonces pues. Mira, ¿veis? Sabía yo que detrás de esta tumba iba a haber algo. ¿Qué es? Ah, un vendaje que te cura el 60. De estos hay pocos. No va coña, ¿eh? Va poqui hay poquitos. Vale, otra vez el helicóptero. Y se oye las campanas. Muy bonito. Aquí ya no hay nada. Demasiado, ¿no? Demasiado. Joder, las texturas de las plantas son lo mejor del juego, ¿eh? Festival del humor. O sea, se me ha pegado eso, ya no me lo puedo quitar, ¿eh? Madre mía. Vale. 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 Ahí parece que se puede entrar. Llámame loco. Hay un perro, hay un perro, hay un perro. Esto puede ser malo. Me ha visto. Así que me lo tengo que cargar. Lo siento, pero te tengo que matar, perrito. Lo siento, perrito. Yo no te quería matar, has sido tú. Vale. Estoy mirando a ver si hay cosas por el suelo, pero parece que ya no hay nada más. Vale, así que vamos para allá directamente. Vamos a hacer el parkour porque seguro que esto es con parkour todo. Vale. A ver, aquí me puedo subir. Vale, me puedo subir. Perfecto. Y de aquí a aquí seguro que también. Sí. Vale. Ahí en esa verja hay que entrar porque esa puerta seguro que se puede. No, seguro que se puede abrir porque tiene un color extraño. Y juraría que recuerda. A lo mejor sí que lo he echado una vez esto, porque me suena. Sí, me suena que ahí se podía entrar. ¿Ves? No es como esta puerta que no. A ver. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que llegar ahí. Ya está, perfecto. Para arriba. Lara, para arriba. No te me quejes, ¿eh? A ver. Se tiene que poder llegar desde ahí, así que. A ver. ¡No! Menos mal que estoy. Ojo a visor. Me cojo, no, que no llegaba por un pelillo, pero. Otra vez el helicóptero, me pone súper nervioso. Mira, esas dos puertas se tienen que poder abrir, o sea. Creo que si me subo ahí, llegaré ahí. A que no hacía falta hacer todo este parkour de mierda. Que lo estaba haciendo. No sé, por si acaso, yo me he conseguido llegar desde aquí. ¿Qué es esto? Bueno, una caja, no tiene mucho más. ¡No! Soy imbécil, tío. Cuando tengo que saltar, no salto. A ver. Ah, mira, si llegaba. Ay, qué tonto soy. Y yo ahí haciendo todo el parkour.
Estoy muy lista. Mira, mi sombra está flotando, ¿eh? Como no tiene sombra todo lo que es físico. Oh, sí, mira, puedo hacer. Ay, mierda, ha dicho que tiene que ser más fuerte o algo así. Ay, vamos a intentarlo. No se moverá. Tengo que aumentar mi fuerza. Vale, pues hay que montar la fuerza de alguna forma extraña, que no sabemos cuál va a ser. Vamos a saltar ahí. ¡Ya! Y lo que me temo es que nos vas a tener que comer todavía otra vez todo el parkour, porque no creo que llegue ahí, ni de coña. Bueno, voy a intentarlo, quizás sí. Vamos a intentarlo. ¡Que no se diga! ¡Que somos leones huevones! Un poco huevón, pero bueno, da igual. A ver, venga. ¡Ya! No llego. Casi, casi. Me vas a tener que comer todo el parkour otra vez. ¡Qué ilusión, eh! Con lo divertido que es. No, no, es un Tomb Raider. Si no tuviera parkour, no sería un Tomb Raider. Así que vamos a subirnos directamente aquí. Vale. Nos ponemos mirando para allá. Un poco más. Ahí. ¡Yuhu! Nos agarramos. Perfecto. Tenemos que hacer las piernas más fuertes de Lara. Bueno, hacerse más fuerte en general. ¡Ya! Y ahora seguro que es para allá. Me voy yo. ¡Ya! Por si acaso me cojo porque yo no estaba seguro de que ahí consiguiera yo subir. Vale. Seguro que tengo que mover eso. A ver. Esta estatua, seguro. Vale. Me suena que había que mover esto. No sé por qué. Sí, hay que moverlo, sí. Es que mira, es que se nota bastante, además. Que tiene todo un color un poco más distinto cuando se puede mover. No tengo la fuerza necesaria. ¿Qué coño tienes que hacer para tener fuerza necesaria? Me cago en todo lo que se menea, zorra mala. Yo pensé que con esto me iba a dar un poco más de fuerza. A lo mejor sí. Esta sí que la puedo abrir. Sí, esto es lo que necesitaba. Ahora. Ahora es más fuerte. Y ahora ya puedo abrir las dos cosas. Y primero voy a ir a por la otra. No voy a ser tan tonto de meterme ahí y acabar la pantalla. Yo quiero saber lo que hay en la otra. Vamos. Ya. Perfecto. No, eres tonta. ¿Es tonta? No, lo siguiente. Sube. Vale, me he hecho daño a bajar de algún lado, ¿eh? Me falta vida. No sé dónde estoy ahora mismo. No sé si voy a llegar desde aquí. Nah, no llego. Me tengo que... Hostia, me he metido aquí, ahora cómo salgo de aquí. ¿Así? No. Un poco así. Un poco más atrás. Ahí. Perfecto. Vale, vamos a meternos aquí, que seguro que ahora podemos. ¿Cuántas veces nos vamos a hacer el parkour este? No lo sé, pero porque nos tenemos que volver a hacer otra vez. Yo ya lo digo. No me quiero hacer daño. Bueno, pues al final me he hecho daño porque soy así retardado mental. Oh, un cargador y un botiquín. Mira, merece la pena. Solo por las balas merece la pena, ¿eh? Porque... Oh, y los botiquines, o sea, los botiquines... En este juego como te haces daño por cualquier chorrada... Hostia, me he pasado la... Soy un cazador de bugs. Me he pasado las verjas porque me ha apetecido. Vale. Vale. Hola. Vale. Estoy mirando a ver por dónde podríamos hacer algo adicional. Porque no me acuerdo mucho de esta parte. A ver, has saltado. No me jodas, tío. Has saltado. Ya no llego desde aquí. Es que me cago en todo. A ver si desde aquí llego. Lo dudo, pero... Por intentarlo. Yo ni de coña. Joder, tío. Uf, puto juego y los controles de mierda que tiene. Pero le tengo mucho cariño a este juego, así que lo voy a seguir jugando. Porque soy así. ¡Ya! ¡Oh, un perro! Me ha atacado un perro. Vienen más perros. Está charlando tanto que vienen los perros a por mí, ¿sabes? No me vas a hacer daño. No, no creo que me vuelvan a tocar los perros. Así que... ¿Se podrá subir uno a ese saliente de ahí? No sé. No sé, no sé. A lo mejor era por ahí por donde teníamos que haber llegado a otro lado. Nada, vamos a terminar esto. Esta parte no me gusta. Ahora, vamos, para arriba. No, no, perro, que no me vas a pillar. Lo siento, pero no. A ver. Algo así. Yup. Bien, caigo ahí. Quería caer ahí para hacerme más daño del que tengo ya.
Aunque bueno, me voy a pasar ya la pantalla y me voy a recargar automáticamente la vida. Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a guardar la partida, no voy a hacer. Voy a guardar la partida, no voy a hacer. Guardar. Sí. Perfecto, perfecto y maravilloso. A ver. Ahora ya sí puedo moverte, ¿no? Dime que sí. Sí. Vale, pues era una tumba falsa. Escondite de pochar. Mira, hemos llegado a las alcantarillas, pero por otra parte. Y esta me te hace daño. Que lo sé yo. Así que, matadla. Vale, por aquí no podemos hacer nada. Pues será por este lado. Oh, ahí había una puerta. ¿Será por dónde he entrado? Tiene toda la pinta. De todas formas, no puedo hacer nada con ella, así que no pasa nada. ¡No! ¡No! No me lo esperaba. No me lo esperaba. Hostia, no veo un cagao. No sé cómo veréis vosotros, pero yo no veo un cagao. ¡Oh, vaya! ¡Me he bugueado! Me he quedado bugueada, no me lo puedo creer. Lo estáis viendo, ¿no? Me he quedado súper bugueado. Bueno, menos mal que tengo la partida acá. Ahí al lado. Me queda súper bugueada, ¿lo habéis visto? ¡Qué divertido! Fuera de aquí. Bicho. Ya. Exageras, tampoco has sido para tanto. A ver, tú. Ya está. Lo siento, pero tenía que matarte. Vale, esto se va a caer. A ver, ¿puedo bajar así? Sí, puedo bajar así. Vamos a bajar bien. Que luego nos bugueamos y eso no puede ser. Tío, no veo un cagao. Vosotros tenéis que ver poquísimo. Vale, pero por aquí hay un agujero en el que me voy a agachar y me voy a meter. Vale. La cosa de agacharse aquí es porque hay un agujero. No sé si lo entiendes. Vale. Algo extraño, pero he conseguido pasar. Festivalero. Yo, ¿no se puede poner esto más clarito? Pantalla. Corrección de gama. No entiendo bien qué es esto. A ver si hago aquí. Pues no sé, se ve igual de mal. ¡Eh! Que te estoy viendo. Ya está. Hay otra ahí. Nos hacen daño, ¿eh? Nos van haciendo daño de 5 en 5%, pero nos van haciendo daño y no me gusta que me hagan daño, así que... Vale, ¿y ahora cómo subimos? ¿Y por dónde estuvo yo ahora? Esto me parece muy bonito, sí, muy bonito. Aunque no había que meterse por aquí. Me queda buen todo, vamos a volver a agacharnos. No me acuerdo de esta. Es que yo creo que por aquí no he ido nunca. O he ido dos veces, ¿sabes? De todas formas, lo vamos a ir dejando por aquí. Nos faltan 1 minuto o 2. Así que vamos a ver si conseguimos pasar esta Puedo parte. escalar esto. Ah, vale. Ahora lo dices, ¿no, zorra? Ahora dices que aquí hay algo que puedes escalar porque son imaginaciones mías o son todas las paredes negras. Vale. Vale, esto ya es otra cosa. Porque ahora yo hago así, me cuelgo por aquí. No, pues no, no hay que colgarse. Escala, me cago en todo, escala. Nada, me he quedado enganchada. No puedo subir. Bueno, eso me puedo tirar. Me cago en todo, tío. Oh, matad a alguien por mí. Vale, ahora no puedo avanzar. Me he quedado enganchada en la pared. Vale, es por aquí. No se ve un cagao. Vale. No, tío, quiero salir de la puta agujero. Tío, qué mierda de juego. No sé para qué me pongo yo a grabar esto, te lo juro. A ver, por favor. ¿Que no puedo salir? Bueno, gentecilla, que lo intentaré salir por ahí, cámara de aquí, pero me he quedado súper enganchado otra vez. Es que qué mal está hecho este juego, me cago en todo. Bueno, gente, ya espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, darle a like favorito y suscribiros a mi canal, que son 4 clics. Y a mí me hacéis feliz. Y para cualquier sugerencia, pues me lo dejáis en los comentarios o en el Twitter que dejo en la descripción, como siempre. Y nos vemos mañana. Chao, adiós.